Saludos a todos desde el escenario del partido de hoy. Soy Lama y aquí tengo a mi lado al clarividente González, también conocido como Nostrapacus. Hola, Manolo. No sé yo si hoy estaré acertado, pero espero que podamos ver un par. ¡Qué bien filtró con intención! Posición antirreglamentaria, al colegiado pita fuera de juego. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Encuentra espacio. El árbitro tendrá dudas con esa entrada. Y yo, Manolo, ya te digo. Y dispara. Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo, Paco. Pero golazo con mayúsculas, ¿eh? ¡Qué bien la ha empalmado! El árbitro ha castigado la entrada con falta. Me gusta ese balón en profundidad. Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, ¿eh? Que queda muchísimo por delante. Ahí está el balón. ¡Qué gran visión de juego! Presionando para rematar la bola al rival. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Rechaza el guardameta! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¡Ojo a ese centro! Pero sale con confianza y lo bloca. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Se detiene la jugada cuando el árbitro pita fuera de juego. El balón cambia de dueño. ¡Dispara y...! El portero consigue echar mano al balón. Se disponen a sacar desde la banda. Sale a por la pelota. Baque. Fati. Podría pasar. Ahí está. Ha chutado. Atrapa excelentemente. La gente no quiere pases atrás. Atención, que el pase es robado. Fati. Arman la jugada sobre el costado. Deja atrás al defensa. El peligro ha sobrevolado la portería hasta que este hombre lo ha conjurado con una intervención extraordinaria. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. El balón sale de banda tras esa entrada. Saque de banda. Fati. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Y corta la jugada con una gran intercepción. Garcher. Se tire la salva.
Tiene espacio para pasar. Allá va. ¡Y gol! Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Buen pase filtrado. Uy, no sé yo, Antoñito, ¿cómo lo ves? Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa ni decisiva, pero chapó. Felicidades a la línea que no ha dudado en señalarlo. Gracias, Antonio, ya me contarán las novedades, si es que las hay. El balón blandito llega hasta las manos de... ¡Ahí está, chuta y fuera! Fallando ocasiones así, les va a costar mucho volver a entrar en el partido. Fati, vía libre por ese costado. El cuero va derechito al segundo palo, pero el centro no encuentra a nadie. ¡Buen intento! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! No se ven paradas como esa todos los días. ¡La ponen gordo! ¡Garcher! ¡Fati! El balón cambia de dueño y se lanza al ataque desde la banda. Rechaza el guardameta. Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuánto se añade? Al final vamos a tener 2 minutos más. Esta es burrata, no es burraca. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Concluye la primera mitad con un marcador que nadie esperaba. Así es el fútbol, Paco. Todo listo, arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol, González. Garcher. Fati. Quiere llevarse el esférico. Se disponen a sacar desde la banda. Fati. La jugada lleva peligro. Bien defendido y el ataque se acaba ahí. Mueve bien el balón esperando a que se la va a jugar. La saca el portero, pero queda muerta. Pero ponla, hombre. ¡Qué expeditivo! Recupera el esférico. ¡Dispara ahí! Si no la toca, era gol cantado. Magnífica estirada. Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada.
Magnífico saque. Butler. Intenta el disparo. Balón a la esquina. Pelota en juego, córner en corto. Balón dividido tras esa entrada. Hay que sumar efectivos al ataque y el míster quiere que el central se adelante. Esa estrategia es arriesgada jugando fuera de casa. El centro del campo debe acompañar al ataque y adelantarse un poco más también. Uy, ha perdido la posesión. El pase es interceptado. Van transcurriendo los minutos y lo que en principio solo parecía una pequeña alegría empieza a parecer que puede ser una fiesta completa. De momento Manolo van por delante y sinceramente sobre el papel están un par de escalones por debajo del rival. Pero mira, hoy no lo parece para nada. Fati. Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición. Fati trata de robarla. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Vía libre por ese costado. Descargan sobre el costado. El centro no ha sido bueno. Golpeó en el defensor. Ha dejado sentado al defensa. Mira portería y chuta. Evitó el peligro tapando el tiro. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Corner bien sacado. Despeja en el centro para curarse en salud. Y otro corner más. Ha sacado intentando el gol olímpico, pero ha tirado el córner fuera. El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora, para disfrutar del fútbol y, probablemente, de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. Gracias por la información, así me gusta, que la des al momento. ¡Buen intento! Acaba con el peligro. ¡Va envenenada! La para, pero sigue la jugada. ¡Vaya paradón! A ver si nos lo repiten, porque es para verlo 30 veces. Falla el pase y lo recupera el rival. Puede haber peligro en esa jugada. ¡Pase horroroso! ¿Qué pensaría Guardiola? Tiene opciones de pase. Se incorpora a la carrera. El balón se pierde por el lateral. Ensanchando el campo para buscar espacio. Centro despejado y pasa el peligro. Siempre decía cuánto queda José Francisco y digo cuánto queda Antonio. Excelente, pasa el espacio. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Barque.
Intentó meter el pase por alto, pero no era fácil. Ahí se acaba el ataque. Veamos cómo la juegan. ¿Cuánto amplía el árbitro? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Garcher. Chico, ¿dónde vas? El balón rebota en un jugador. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Paquito, por estas cosas me gusta tanto el fútbol, porque de repente llega el pez pequeño y se come al grande. O como en este partidazo llega David y zumba Goliat. Por eso, Manolo, este deporte es tan bonito. Ya sabes lo que dice.